La triste realidad es que un gran talento no basta. Siempre me sorprende el bajo monto que ganan algunas personas, muy talentosas. El otro día escuché que menos del 5% de los norteamericanos ganan $10,000 por año. He conocido gente muy brillante, muy ilustrada, ganando menos $20,000 al año. Un consultor de negocios especializado en comercio médico me estuvo diciendo que muchos doctores, dentistas y quiroprácticos tienen problemas con sus finanzas. Hasta ahora yo pensaba que cuando se graduaban los dólares les fluirían. Fue en ese consultor el que me dio la frase: esta es una habilidad de distancia de la riqueza. Su madre lo besó en ambas mejillas, sin que en sus labios llegaran a tocar la piel, algo que normalmente parecería un gesto pretencioso, pero después colocó las dos manos sobre su cara y le sonrió con cariño a su hijo. Veo que al final te decidiste por mi opción. Oí que le susurraba y después se volvió hacia mí. Los nervios me hacían sentir antes de conocer a Waze, habían vuelto, multiplicándome como crees. La madre me eligió. Sabía que ella era la tía Emily que conocía. Pero me pareció raro que su madre me escogiera a la escor de su hijo. Me da un poco de repugnancia pensarlo. Wes me miró y apoyó una mano sobre mi espalda. Sentía un calambre al notar el contacto de su piel contra la mía. Había olvidado que tenía toda la espalda descubierta, excepto por dos tirantes de cuencas de 5 centímetros de ancho que se cruzaban a la altura de los omóplatos. El resto estaba completamente abierto hacia la cintura. Trazo pequeños círculos con las puntas de sus dedos, sentí el calor de sus manos, que quedaba la piel. Me estremecí y me acerqué más a él sin que me lo hubiera propuesto. Como ve, todos tenemos en nuestro interior los elementos necesarios para producir fósforo. Es más, déjeme decirle algo que nadie le confía. Mi abuela tenía una teoría muy interesante. Decía que si bien todos nacemos con una caja de cerillos en nuestro interior, no lo podemos encender solos. Necesitamos, como en el experimento, oxígeno y la ayuda de un árbol. Solo que en este caso, el oxígeno tiene que provenir, por ejemplo, del alimento de la persona amada. La vela puede ser cualquier tipo de alimento, música, caricia, palabra o sonido que haga disparar el detonador y así encender uno de los cerillos. Por un momento, nos sentiremos deslumbrados por una intensa emoción. Se producirá en nuestro interior un agradable calor que irá desapareciendo poco a poco conforme pase el tiempo, hasta que venga una nueva explosión a reavivarlo. Cada persona tiene que descubrir cuáles son sus detonadores para poder vivir, pues la combustión que se produce al encender uno de ellos es lo que nutre energía al alma. En otras palabras, esta combustión es su alimento. Si uno no descubre a tiempo cuáles son sus propios detonadores, la caja de cerillos se humedece y ya nunca podremos encender un solo fósforo. Capítulo. Ah, mi pequeño amigo, ¿cómo he ido aprendiendo lentamente de tu vida melancólica? Durante mucho tiempo tu única distracción fue observar la dulzura de los atardeceres. Esto lo supe al cuarto día cuando me dijiste: me gustan las puestas de sol, vamos a ver una. Hay que esperar. ¿Esperar qué? Que el sol se ponga. Primero te sorprendiste, después te reíste de ti mismo y dijiste: siempre creo que estoy en mi tierra. Aquí todos sabemos que es mediodía en Estados Unidos y en Francia se está poniendo el sol. Sería necesario trasladarse a Francia en un minuto para verlo. Pero desgraciadamente, Francia está lejos. En cambio, en tu pequeño planeta bastaba arrastrar la silla un poco para observar una maravillosa puesta de sol. Cada vez que lo deseabas. Un día vi ponerse el sol 43 veces y un poco más tarde añadiste: ¿sabes? Cuando uno está demasiado triste, es bueno
ver las puestas de sol. Ese día estabas muy triste, ¿verdad? Pero el principito no respondió. Cogido le tengo, dijo Sancho. Luego la fama del que resucita muertos, da vista a los ciegos, endereza a los cojos y da salud a los enfermos. Y delante de sus sepulturas arden lámparas y están llenas sus capillas de gentes devotas que de rodillas adoran sus reliquias.